Ingrid Coronado habla de Fernando del Solar y su estado de salud. Sus hijos se reencuentran con su padre y ella se muestra feliz. ¿Qué tal, amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Durante un encuentro con medios de comunicación en la alfombra roja del musical Hoy No Me Puedo Levantar, la conductora dio a conocer algunos detalles sobre la salud de Fernando del Solar, en donde señaló que finalmente sus hijos pudieron verlo tras pasar varios días delicado de salud, situación que se complicó porque Luciano y Paolo también se enfermaron. Fueron tiempos difíciles, porque obviamente para mis niños era mucha preocupación, mucha angustia, pero hoy ya están felices. Por fin esta semana lo pudieron ver. Ellos también habían estado enfermos por casi un mes. Entonces, desde diciembre no regresaban a la escuela y ya vieron a su papá. Aunque normalmente ambos mantienen comunicación, Ingrid Coronado reveló que se enteró de su delicado estado de salud gracias a los medios de comunicación y aseguró que tanto Fernando como sus hijos ya se encuentran bien. Y aunque fue un proceso difícil por el que tuvieron que pasar los pequeños, fue gracias a su inteligencia y fortaleza que lograron salir adelante. Ya lo fueron a ver, ya está fuera del hospital, todos bien de salud. Así es que todo muy bien. Ingrid Coronado también reveló que no tiene comunicación con la familia de Fernando, siendo su único contacto el publirrelacionista Aaron Olivera, por lo que fue gracias a él que sus hijos se pudieron reencontrar con Fernando del Solar. Cuando él me llamó por teléfono y me dio toda la información, lo agradecí muchísimo y nos pusimos de acuerdo en que en cuanto se pudiera, mis niños fueran a verlo, expresó frente a las cámaras del programa Sale el Sol. Ingrid finalizó enviándole un mensaje a Fernando del Solar. Espero que esté bien y ya se ponga bien para siempre. Me encantaría que supiera que para los niños es bien difícil cuando él está enfermo y que ellos lo resienten mucho. Mis niños lo quieren mucho y lo único que quieren es verlo bien. Entonces, yo espero que esta sea la última. Aunque varios de sus seguidores desean saber cuánto podrán ver nuevamente a Ingrid Coronado en televisión, ella ha tomado las cosas con calma y asegura que no desea estar como titular de un programa de variedad matutina. Si bien agradece a TV Azteca los 19 años de trabajo juntos, hoy Ingrid Coronado desea una oportunidad que vaya de acuerdo a su nueva perspectiva de vida, a la par de su labor en los medios. Dará un ciclo de conferencias y confía en que su experiencia, capacidad e inteligencia le llevarán a nuevos retos que sus seguidores disfrutarán tanto como ella. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la actitud de Ingrid Coronado sea un ejemplo de gran madurez? Déjanos tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.